Esperábamos mucho en relación a la información que están dando los medios de que se pudiera recuperar, pero desafortunadamente pues caímos nuevamente ya en la segunda ola del COVID. Entonces pues ahorita sola totalmente la papelería y pues nada más esperando que existan nuevos cambios para poder recuperarnos, ¿verdad? Porque estamos prácticamente al día. Miren, hemos permanecido abiertos, es lo importante, porque la venta se ha disminuido considerablemente, ¿verdad? Porque los dueños inclusive han estado queriendo tomar otras decisiones, pero pues han querido mejor aguantarse y esperar que antes del año ya tengamos mejores resultados. Quisiéramos recibir eso, pero más que nada, pues nosotros sabemos que el apoyo que podemos recibir por parte de la autoridad es que, pues que se controle primero el contagio, ¿verdad? Que no existan personas que anden en la calle sin necesidad. Entonces, y ya que controlen eso, entonces pienso que sí podemos recuperar un poquito más. Prácticamente estamos solos, digo, aquí gracias a Dios lo que está deteniendo el negocio que esté en marcha, pues son lo que son la línea de transportes, las maquiladoras inclusive, las agencias aduanales, que también son clientes de nosotros y que a final de cuentas, mientras ellos estén abiertos, pues nosotros vamos a poder estar mantenidos también. Ah, sí, claro, nosotros estamos preparados como quiera con los útiles que se requieran en cada una de las escuelas. Entonces estuvimos levantando un sondeo de investigación de cuáles son los principales artículos que están requiriendo. Entonces, pues nosotros estamos, invitamos a la ciudadanía de que acuda a nuestra papelería y pues claro, con todas las medidas necesarias.